tema de Aguadas, pues tenemos conocimiento que allí no existe ningún cuerpo de bomberos oficiales y conocemos por parte de la patria que efectivamente el alcalde viene diciendo que hay un cuerpo de bomberos oficiales, a lo cual nosotros no tenemos conocimiento que exista allí por varias razones. No conocemos un acuerdo municipal donde haya la creación de dichos cuerpos de bomberos oficiales. Segundo, no existe un aval o un estudio técnico avalado por la función pública a nivel nacional que permita avalar dichos cuerpos oficiales. En razón a eso, lo que tenemos como conocimiento es que existe un cuerpo de bomberos voluntarios en Aguadas y son ellos los que realmente deben cumplir y suplir la función bomberil en dicho municipio. A lo que le pedimos al alcalde que realmente se asesore bien en relación a dicha tarea para que realmente no vaya a quedar embloqueada ninguna investigación a futuro. Donde el alcalde municipal no ha querido contratar el servicio esencial de bomberos con el cuerpo de bomberos de voluntarios de esa localidad. El argumento es que dice el señor alcalde municipal que él cuenta con un cuerpo de bomberos oficial en el municipio y es totalmente falso. Lo desmiento porque desde la parte operativa como tal, sinceramente no está cumpliendo con los requisitos de ley. La ley 1575, la resolución 0661, que es la que reglamenta cómo debe funcionar un cuerpo oficial de bomberos en un municipio, en una localidad, pues exige unos requisitos esenciales, por lo tanto ellos no están cumpliendo con esto. Principiando de que la alcaldía no puede entrar a contratar con personal diferente a un cuerpo de bomberos voluntarios. O sea, el alcalde podrá decir, no, es que yo voy a contratar con Julanito, que es de la Defensa Civil, con Perenito, que es de la Cruz Roja, para que me preste el servicio de bomberos. No lo puede hacer. Eso es un peculado que estaría cometiendo.